¡Ane! ¿Pero estáis locos o qué? ¡Bajad ahora mismo! ¡Por favor! Ahí, con cuidado. A ver. ¿Sabes que le hemos hecho una foto al gato? ¿En el árbol? ¡Qué gran idea! Tú por lo menos te puedes ir a Islandia. A Islandia. Si quieres. Protestas coordinadas con otros centros, ¿vale? Ah, eso sí. Que no te habíamos dicho nada todavía porque aún estamos tanteando la situación. ¿Protestas por esto, supongo? No. Por el Frente por la Paz que tratan de imponer los partidos continuistas. Queremos sumarnos en bloque a la manifestación de Ribatasuna del sábado. ¿Esto otro? ¿Os da igual? La libertad de expresión hay que respetarla. El centro no debe inmiscuirse. Pero contra el Frente por la Paz sí debe inmiscuirse. Muy bien. ¿Qué tal si votamos? Pero con papeleta, si no así a cara descubierta. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ti te hace falta una tele. Te vendría muy bien. Así podrías distraerte y... ¿Marillo? Lucía, por favor. Pues podemos montar un hotel o un restaurante de lujo con tiempo. ¿No te parece bien? Sí. Bueno, no sé. Hay que pensarlo un poco, ¿no? El vino, ¿no? ¿Pero tú eres idiota o qué te pasa? Se nos ha olvidado invitar. ¿Quieres que seamos el tema de conversación de todo el pueblo? ¿Ah? Vamos a ajustar el talle un poco más. A ver... Si no hay más que verla para saber lo que ha sido. Es una canción muy linda, ¿eh? Pero triste. No le conviene. Mal de amores. Y sé también quién es el causante. Tiene usted una mirada muy expresiva. Oye, ¿por qué te ríes? Si esperas 5 segundos, lo sabrás. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Estas son sus pupilas. Pilar, mi hija mayor. Mila, mi hija mediana. La casada infiel. De Federico García Lorca. ¿Y a tu padre tampoco? No puedo hablar con mi padre de cosas como esa. Pues yo creo que tu madre debería saberlo. Es un sacerdote. Es que te perdía, que vengo a saber. Es que esto es un lío, joder, no paran de sonar los teléfonos.